¿Y si lo dejamos todo y nos vamos a vivir a un pueblo? Está fenomenal que un pueblo tenga una iglesia del siglo XVI maravillosa, pero realmente a una persona que se va a vivir a un pueblo lo que necesita saber es si hay bancos, si hay cajero automático, si hay supermercados, farmacias, estanco, cómo son sus parques y jardines, y con toda esa información poder tomar la decisión si compensa irse a vivir a un pueblo o no. Cada vez son más las personas que se plantean venirse a vivir a un pueblo, o no marcharse si es que ya vivían en uno. Los pueblos ofrecen nuevas oportunidades y mejoras en la calidad de vida. Y es que hay mucha vida más allá de las ciudades. Y el reto ahora es interconectar mejor el mundo rural con las grandes urbes. ¿Cómo podemos hacerlo? Venteavivirunpueblo.com es una de estas ideas que surgen en el confinamiento. Si podemos sacar algo de positivo de ese año, es que el confinamiento genera que la gente de las ciudades empiece a mirar a los pueblos con otros ojos. Yo no hablaba de la España vaciada, yo hablaba de la España en coma. Por lo tanto, creía que era necesario crear una herramienta que ayudara a dar vida a los pueblos y que enseñara a la gente de las ciudades que los pueblos son mucho más que un lugar para pasar un fin de semana o unas vacaciones. Los retos actuales pasan por mejorar las infraestructuras y servicios de los pueblos, además de ofrecer la visibilidad necesaria a esas oportunidades de vida que tienen, como los traspasos de negocios rentables. Y, por supuesto, darle a la gente lo que necesita para dar el paso. La gente entra y dice, yo quiero irme a un pueblo que tenga guardería, que tenga instituto porque tengo hijos en edad escolar, que me quede a tanta distancia un aeropuerto porque viajo habitualmente, que tenga unas instalaciones deportivas porque me gusta entrenar y que tenga unas buenas telecomunicaciones porque teletrabajo. Porque en los últimos 30 años, los pueblos, la información que han dado a las ciudades ha sido información siempre muy vinculada con el turismo. En muchos de estos pueblos, de repente vemos carnicería cerrada. Y cuando pregunto al alcalde que por qué está cerrada, me dice que no, que es un negocio que está en positivo, pero que el hombre tiene 77 años, que se quiere jubilar y que no encuentra ese relevo generacional. Entonces, a la vez encontramos un carnicero en una gran ciudad como Madrid que está cerrando porque su negocio ha sido deficitario. Bueno, pues queremos generar ese matching para poder explicar al de la ciudad que hay un negocio que funciona, que él conoce y que puede desarrollarlo perfectamente en un pueblo. Para mejorar esa interconexión es muy necesario facilitar las comunicaciones, aumentar considerablemente el gasto en transporte público y mejorar servicios como la educación y sanidad. Todavía queda mucho por mejorar en los pueblos, pero todos son aspectos factibles que tan solo necesitan más apoyo de las administraciones. Por supuesto, todo lo que sea facilitar y dar comodidad a la gente que vive en un pueblo, pues mejorando también sus comunicaciones, facilitando el acceso a la sanidad. Pues hay muchos pueblos que aunque tienen su centro sanitario y tienen hospitales cercanos, pues a lo mejor no tienen una urgencia 24 horas, o ese hospital les queda una distancia determinada. Bueno, pues esos casos concretos son los que habría que mejorarlos. Y luego, sobre todo, hace falta también agilizar la economía de los pueblos. En los pueblos hay muchas posibilidades, pero cuando se habla de ayudas y de subvenciones, hay que facilitar todo el proceso burocrático para poder optar a todas esas ayudas que se prometen y que luego resultan tan difíciles de obtener por parte de la gente que está generando la actividad económica en los pueblos. Hay que dinamizarlos y poder darle a su vez más vida. La actividad económica es fundamental porque eso va a hacer que la gente se vaya a vivir, que se vaya con las familias, que haya más niños y al final la gente en los pueblos es lo que va a hacer que puedan seguir vivos y que se mantengan a lo largo del tiempo. Según Naciones Unidas, si sigue la tendencia actual, en 2050 el 68% de la población mundial vivirá en las ciudades, mientras que las zonas rurales se seguirán vaciando. Esta tendencia se puede frenar apostando por unos pueblos mejor conectados. No tiremos la toalla. O sea, hay informes a futuro que se han equivocado de cabo a rabo. Yo sigo creyendo que los pueblos no van a desaparecer. Ahora mismo hay 8.000 pueblos en España. Sí que es cierto que todos los informes indican que a corto plazo de esos 8.000 pueblos, 3.000 van a desaparecer. Quedan 5.000. De esos 5.000, 1.500 están, digamos, un poco en el alambre. Yo me niego a tirar la toalla. Creo que se puede luchar por esos 1.500 pueblos, se puede luchar por esos 5.000 y explicar de verdad esas calidades que se pueden encontrar en un pueblo. Creo que los pueblos merecen una oportunidad, que estamos todavía a tiempo de salvarlos y a tiempo de poder explicar a las personas que la calidad de vida es muy grande y que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, las administraciones, las empresas y la gente de ciudad que empieza a mirar con otros ojos a los pueblos, es posible poder salvarlos y, como decía, al final nosotros tener mejor calidad de vida. ¡Eh!